estáis? Antes de nada quiero haceros una advertencia. Yo soy conocido por hablar sobre temas de sostenibilidad de una manera distinta, porque rompo muchos mitos, denuncio muchas mentiras, muchas historias que nos han contado. Y esto hace que los que me conocen, los que estudian conmigo, lo que sea, a veces se vean transformados y su relación diaria con, con las cosas que tienen en su casa, con lo que comen, con lo que hacen, va cambiando. ¿no? Como que entonces, antes de nada, advertiros y también pediros permiso para compartir con vosotros lo que sé sobre estos grandes cambios que, está, que están ocurriendo en este mundo, ¿no? que nos están afectando tanto y que son un poco más profundos y complejos de lo que nos han contado. Entonces, creo que es un primer paso importante el profundizar ahí, entrar ahí, pero hay que tener valor para hacerlo. Y os agradezco que estéis aquí para para escucharme y estoy deseando también saber vuestras preguntas. Me llamo Manuel Maqueda y he hecho muchas cosas, pero un punto de inflexión en mi, en mi vida, eh, que fue un viaje a una isla muy remota en el Océano Pacífico, que es el mayor océano del planeta, eh, que se llama Midway. Es un pequeño atolón, es una isla... Para que os hagáis una idea, son unos tres kilómetros. De... Te la recorres en un, en un, un par de horitas, ¿no? Y está rodeada de mar en todas las direcciones. Son 3.000 kilómetros al continente más cercano. Está entre California y Japón, entre Hawái y Alaska, ahí, en el medio. Viajé allí hace ya bastantes años porque ahí hay una colonia de aves marinas, albatros, maravillosas, que anidan, más de un millón, todos los años. Allí. Y lo que están haciendo es que estas aves están confundiendo su comida por plástico se llenan sus buches de plástico, vuelan a la isla donde tienen sus polluelos y les alimentan plástico en lugar de comida. Entonces, yo fui allí en una época en la que no se sabía mucho sobre la contaminación por plástico para documentar esto y tener un documento gráfico para compartir con el mundo. A partir de ahí, empecé a profundizar más en economía circular, en economía regenerativa, he fundado un montón de ONGs... Eh, empresas y me he convertido en profesor. He dado clase en varias universidades y ahora doy clase de economía circular aplicada y economía regenerativa en, en Harvard. Y pues preparados porque vamos a aprender un montón de cosas juntos. Hola Manuel, tú que estás dando clases en universidades tan prestigiosas como Harvard y Berkeley, ¿nos podrías hacer un, en, en pocas palabras para aquellas personas que están entrando en, el, en estos conceptos eh, qué es la economía circular y regenerativa? Y si puedes poner algún ejemplo, por favor. Claro que sí. Economía circular es dar valor, ¿no? comer, beber, divertirse, todo lo que hacemos los seres humanos, crear ¿no? nuestras ropas, nuestros zapatos, todo eso, sin extraer recursos y generar residuos. Eso es. Lo que hacemos en la actualidad no es así. Nosotros extraemos una enorme cantidad de cosas del planeta, fabricamos cosas y las tiramos. Es extraer, fabricar, tirar, extraer, fabricar, tirar, extraer, fabricar, tirar. Constantemente. ¿no? Y medimos incluso el valor de la economía no por el acceso a las cosas, sino porque esas cosas atraviesen nuestra vida. Cosas de poco valor, cosas que... Que son de usar y tirar, etcétera. Para que os hagáis una idea, aproximadamente el 90% de todo lo que se crea en la economía en un año se, se tira. Es curioso que en nuestra economía pensamos que es una máquina de fabricar valor, es una máquina en realidad de destruir valor. Si nosotros hacemos esto con los recursos finitos que hay en el planeta, se terminan acabando, ¿verdad? Y si seguimos generando generando residuos, nos ahogamos en ellos. Entonces la economía circular es hacer lo que se ha hecho siempre, que es mantener las cosas, cuidarlas, tener cosas de buena calidad, que le vas a pasar luego a tus hijos, reparar, mantener, todo eso. Y solamente en el último caso indeseable en que algo ya es obsoleto, ya no nos sirve, entonces podemos hablar de reciclarlo o de separarlo en piezas que deben estar diseñadas para servir para otras cosas. En el fondo es imitar a la naturaleza. Si imaginamos un bosque, por ejemplo, eh, un bosque es un lugar donde los que viven allí, millones de organismos, árboles, plantas, también eh, hongos, insectos, bacterias, continúan eh, recibiendo valor durante miles y miles y miles de años. El bosque ha sido diseñado para eso. Si, por ejemplo, un búho se muere en ese bosque, en cuestión de minutos, eh, las bacterias, los insectos, todos los organismos que hay empiezan a darse cuenta que hay valor, que hay recursos, y ese uh, búho vuelve a convertirse en bosque. ¿no? Es un ciclo de valor perpetuo. Y inspirándose en la naturaleza, nuestra economía debería ser así, porque estamos vivimos en un planeta, que por cierto es un concepto, se dice mucho, pero es alucinante, no sé si lo habéis pensado, que es súper emocionante y, y retador, vivimos en un planeta, tenemos lo que tenemos. Entonces, cuando adquirimos esta visión planetaria, de civilización planetaria, nos planteamos... Una economía circular que mantiene todo en uso. Pero, problemilla, los seres humanos tenemos unas tecnologías estupendas que nos permiten fabricar un montón de cosas muy complicadas: ¿no? zapatos o edificios. Los edificios, los zapatos y otras cosas, la naturaleza no los puede digerir, no son como el búho. Entonces, los economistas circulares dividimos todo, nuestra visión del mundo, tenemos como unas gafas que vemos el mundo. En lo que es biológico y lo que es técnico. Biológico es todo aquello que es nutriente para la vida seguro. No está contaminado. O sea, te comes una manzana y le quitas la piel. Eso cae en el bosque y se convierte en. Es comida para el mundo. ¿no? Entonces, todo lo biológico es. La naturaleza se ocupa de ello. La economía circular natural funciona, digamos. Pero hay nadie. que hacemos con todas las cosas que hemos fabricado los seres humanos? ¿no? Ahí tenemos un problema. No? Porque eso es lo que nosotros tenemos que dis... primero diseñarlas para que se puedan desmontar, para que se puedan reparar, para que se puedan mantener, para que se puedan reciclar. Y si no lo diseñamos así, tenemos un problema. Yo os hago una pregunta. Imaginad que en una balanza gigantesca colocamos todo lo que es natural en el planeta, los arbustos, los árboles, las plantas de todo tipo, los musgos, los animales. Del mar también, algas, bacterias, todo en un lado de la balanza. Y en el otro colocamos todo lo hecho por los seres humanos: el muñeco de Hello Kitty, las gafas, eh, la consola de videojuegos, eh, que más fabricamos los seres humanos, nuestras ropas, eh, todo. ¿Hacia dónde se inclinaría esa balanza? ¿Qué pesa más? ¿Lo fabricado por el hombre o lo fabricado por la naturaleza en el mundo? ¿Qué pensáis? A ver, que levante la mano los que piensan que es la naturaleza. Ahora que levante la mano, los que piensan que es lo fabricado por el hombre. Ajá. Uh -huh. Pues así es. En el año 2020, en plena pandemia, se vivió el momento en el cual todo lo fabricado por el hombre igualó en peso lo fabricado por la naturaleza. Pero es que lo fabricado por el hombre se duplica en peso cada 20 años. Es decir, es una función exponencial. ¿Eso qué significa? Que la naturaleza va haciéndose cada vez más pequeñita, más pequeñita, más pequeñita, más pequeñita. Y dependemos de la naturaleza para existir. Es lo que llamamos servicios de ecosistema. El 90% de nuestra comida necesita ser polinizada por abejas y otros insectos. Y algunos animales también son polinizadores. Sin ellos no comemos. Nuestra agua es infiltrada en el suelo fluye por un sistema hídrico, bebemos, nuestra agricultura depende de ella también. La comida depende del suelo, suelo fértil, etc. Es decir, nuestra existencia es muy precaria sin naturaleza. Y si la naturaleza cada vez es más pequeña, y además cómo está esa naturaleza cada vez más pequeña, estresada, pierde biodiversidad, cambio climático, eso es un problema muy grande. Y entonces es cuando hay que hablar de economía regenerativa. No nos basta con mantener todo en uso y en un ciclo hay que asegurarse que regeneramos los sistemas vivos y ayudamos a la naturaleza, porque la naturaleza es lo único que sabemos que funciona durante miles de años en este planeta. De hecho, nuestro planeta es el único que conocemos en el universo que tiene vida y que está en desequilibrio... Eh, que está en desequilibrio eh, entrópico. Eso significa que la tendencia natural que tiene la materia a, a estropearse, a degenerarse... Está rota por la vida, porque la vida vuelve a construirlo todo otra vez. ¿no? Entonces, esa es la necesidad de una economía regenerativa, que es más allá. Pero es curioso, ¿dónde estamos hoy en la conversación? Estamos hablando de sostenibilidad. ¿Y sostenibilidad qué es? Uy, esta bombilla incandescente consume mucho. Voy a quitarla, voy a poner esta que tiene un churrito que consume menos. Uy, la del churrito tampoco es buena. Voy a poner una LED. ¿No? Es como hacer menos daño ¿no? o tener menor huella. Eso es lo que nos dicen que es la sostenibilidad. Eso no es ni de lejos lo que necesitamos, que sería la circularidad, el mantener ese equilibrio, pero tampoco nos sirve. Necesitamos tener un efecto positivo en los seres vivos, en la naturaleza, en la biosfera y en la habilidad de esta biosfera para mantenernos vivos, para sobrevivir. Entonces, por eso os decía al principio que la conversación es un poco más complicada y más difícil de lo que nos cuentan. Hay que ir mucho más allá, mucho más allá de lo que nos están contando. Bueno, Manuel, dices que hay ciertas recetas ¿no? sobre la sostenibilidad que son falsas. ¿Nos podrías eh, decir cuáles son estas recetas que calan perfectamente en esta imaginaria eh, sociedad? I, y nos podrías hablar un poco de eh, cuáles eh, sí que calan y, y, y no deberían ser y cuáles eh, deberían calar. Uh -huh. Sí, ¿no? Las recetas infalibles para el fracaso estrepitoso de la sostenibilidad, que son las que oímos repetidamente. ¿no? Una primera cosa que nos dicen es que tenemos que hacer cosas diferentes, ¿no? tener productos diferentes, materiales diferentes, fuentes de energía diferentes. Es decir, se pone un foco enorme en el qué. El problema es esto que hacemos los seres humanos. Consumimos este producto o conducimos los coches, los coches son un problema. O... El problema no es las cosas que hacemos, sino cómo las hacemos. Le dice, la carne, la carne es malísima, debes comer tofu. El tofu es buenísimo. El problema no es ni la carne ni el tofu, es cómo se produce la carne y cómo se produce el tofu. Y de hecho, el problema, si vamos un poquito más profundo, ¿no? No es las cosas que pensamos, sino cómo las pensamos. Fijaros, yo soy profe, me viene un montón de, de gente He dado clases, charlas a gente de todas las edades, ¿vale? En prisiones, en colegios, por todo el mundo. Gente con síndrome Down, gente eh, que no tenía educación formal, indígenas, Harvard, mucha gente, ¿no? Y mucha gente viene a aprender, ¿no? Con la idea, sobre todo diría gente en el mundo desarrollado, de que quieren poner una app en su cerebro, que es el contenido que yo tengo. Como Manuel, dame el contenido para que yo me lo coloque en el cerebro. El cerebro es el teléfono, ¿no? Como te descargas una app. Economía circular. Me la quiero. Manuel, cuéntamelo. Me lo quiero descargar. Vale. Da igual lo que pongas ahí. Va a ser el mismo teléfono. Lo que se trata es de hackear el sistema operativo. Si tú piensas de la misma manera, da igual lo que hagas. Que comas tofu, que conduzcas coches eléctricos. Tenemos un problema en nuestra sociedad en cómo pensamos. Si no entendemos cómo funcionan los sistemas naturales. Si no tenemos un vocabulario adecuado para hablar de naturaleza, de sostenibilidad, de futuro, da igual todo lo demás. Entonces, esas son las primeras problemas que no es lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Tenemos que hablar de cómo hacemos las cosas. Y no es lo que pensamos o lo que creemos, sino cómo pensamos. ¿no? Somos cómo somos. Nuestros cerebros somos primates que hemos evolucionado para qué? Para ser buenos cazadores-recolectores. Nuestros cerebros son máquinas de etiquetar. Tú eres una chica, tú eres un chico, tú tienes tal edad. Eh, estás sentado, eh, esto es un enemigo, esto es una presa, me voy a parear, no me voy a parear. Así es como ha evolucionado nuestro cerebro. Para eso, cortoplacista, rápidas decisiones, etiquetado. Para triunfar en sostenibilidad, tenemos que pensar como un ecosistema. como piensa un bosque? Largo plazo. Interconexión total. El bosque tiene su internet, no sé si lo sabéis, todos los árboles del bosque están interconectados con las hifas del micelio, y envíen información. Donde hay agua, donde no la hay, donde hay estrés, donde hay problemas. Probablemente hasta donde se ha muerto ese búho. Hay que pensar en sistemas y hay que pensar a largo plazo. ¿no? Entonces tenemos el verdadero problema que hay hoy en día en el mundo, no es ni el cambio climático, ni la biodiversidad, ni, ni es todo esto. Es que todo esto está dejando claro que los seres humanos no somos capaces de solucionar esos problemas. Ese es el verdadero problema. Pues quizá me he perdido oído muy profundo en esa primera pregunta, pero creo que es muy importante. No es lo que hacemos, es cómo lo hacemos, no es lo que pensamos, sino cómo pensamos. ¿no? Esa es un, una receta infalible. Luego, que de, de, luego pensar también que eh, el problema lo tienen los demás, buscar enemigos. Nuestra sociedad es muy polarizada. En esta época que os ha tocado vivir, vosotros que sois más jóvenes, es todo, es enseguida la polarización, ¿no? ¿en qué campo estás? Entonces, esto es algo que nos debe unir en torno a qué? A el amor por la salud de las personas y de los sistemas vivos de las que dependemos. Por la idea de ser un buen ancestro. ¿No? Quizá cuando tienes, eh, eres adolescente que alguien te diga, oye, hay que ser buen ancestro, y dices, ah. No? Eh, yo todavía lo estoy intentando interiorizar, pero es muy importante ¿no? la idea de ser un buen ancestro. Eso, no es, porque gracias a los ancestros estamos aquí. Entonces, la segunda... Aspecto es que no hay enemigos, ¿no? Tenemos que ser eh, nosotros los que hagamos el cambio. ¿no? Cada vez que señalas a otro hay tres dedos que te están señalando a ti. Entonces, cuando oigáis ese tipo de, de conversación, ya sabéis que ahí eso es una conversación que no va a enriquecer, que no va a construir demasiado o todo lo que podría. Luego. Cuando se habla de economía circular, por ejemplo, se habla mucho de reciclaje. ¿Vosotros recicláis? ¿Sí? Bueno, vamos a claro, sí, más o menos lo intentamos. ¿Cómo os sentiría si yo os dijese que nunca habéis reciclado nada? Espera, no. De hecho, si os dijese eso, no os lo he dicho. Pero o sea, invito a la reflexión. Cuando la persona que dice yo reciclo, en realidad, ¿qué hace? Tú, cuando reciclas, ¿qué haces? Exactamente, ¿qué haces? ¿Cuáles son los actos que tú haces? Llevas unos objetos a un contenedor ¿no? de un color determinado. ¿no? ¿Qué pasa con eso? No lo sabemos. Es decir, tú no recoges, tú segregas. Digo, tú no reciclas, tú segregas. Es un poquito donde, donde, donde tendríamos que, que pensar, ¿no? que no reciclamos. Pero es que el reciclaje, dentro de las estrategias que hay de economía circular, es la de menos valor, porque esas cosas, suponiendo que se reciclen, se van a reciclar solo si tienen valor y tienen pureza, suponiendo que se reciclen, lo único que obtienes de ellas que es los átomos y las moléculas. Si tú tienes vidrio, lo fundes y fabricas nuevo vidrio, ¿no? Cartón, lo deshaces, lo que sea, todos los procesos, lo limpian, le quitan las tintas y haces nuevo cartón. Eh, ¿Qué pasa con todo el valor que tenía la caja de cartón? ¿Tenía un diseño, tenía una forma? Se había empleado mucha energía para fabricarla, para enviarla, había gente que había trabajado, el, el envase de vidrio igual, todo eso se perdió. Nos hemos quedado con nada más que átomos y moléculas. Es decir, que hemos perdido casi todo el valor económico que eso tenía. Entonces, otro fallo que hay en la conversación actual de sostenibilidad es poner el reciclaje al centro. El reciclaje es muy importante, pero es lo último, porque perdemos todo el valor, solamente nos quedamos con átomos y moléculas. Y es un proceso... Que es importante, funciona solo si hay diseño para que ocurra y si hay pureza y valor para que ocurra. Y eh, la economía circular no es la economía del reciclaje. La economía circular no es la economía del reciclaje. Si alguien nos dice, ¿qué es la economía circular? le podéis decir, no es la economía del reciclaje, que es todo lo que ocurre antes para mantener las cosas en valor, como se hacía siempre. Um, ese es otro mito importante que hay que, que, hay que solucionar. Otra receta infalible para el fracaso de la sostenibilidad es este foco tremendo que hay en la huella, ¿no? en la huella energética. Uh, la huella energética, y os digo, es muy importante, la huella energética y en el carbono. ¿no? Hay que descarbonizar la economía. Importante. Hay que pasar a que todos sean coches eléctricos, etcétera. Entonces, imaginemos por un momento que tenemos una varita mágica fantástica de Harry Potter o la que sea y se la damos a Greta Thunberg o a quien sea, ¿no? Como el héroe de sostenibilidad, para que se hagan realidad todos sus sueños. Y diría que todos los vehículos sean eléctricos y todos los medios de, de transporte del mundo mundial. Pum, ¿Vale? Eh, ¿Cuántas emisiones habría? Iríamos a cero emisiones, ¿si eso ocurre? No. De esa manera podríamos eliminar un poquito más de la mitad de las emisiones. Entonces, fijaros que la otra mitad está fuera de la conversación. ¿De dónde sale el resto de las, de las emisiones? De la fabricación de cosas. Que nuestra economía extrae, fabrica, tira, extrae, fabrica y tira. Entonces, tú extraes, fabricas un montón de coches, diésel, gasolina, lo que sea, y luego los tiras. Vale, ahora los fabricamos eléctricos. Extraes, fabricas y tiras coches eléctricos, paneles solares, turbinas. ¿Para eso qué necesitas? Cada vez necesitas más metales, cemento, acero, materiales plásticos de todo tipo de cosas. Estás en la misma rueda de la que no vas a salir nunca. Lo único que ahora estás fabricando cosas que tienen menor huella energética y de emisiones. Pero sigues teniendo que emitir un montón para hacer eso. Y sigues generando un montón de residuos. Y están yendo en dirección contraria a donde tienes que ir. Eso es lo que no nos cuenta casi nadie. El coche es un buen ejemplo también de receta infalible o de malentendidos en cuanto a sostenibilidad. Y es algo que me ocurre mucho en, a veces en, en mis clases o, o así cuando estoy con gente como vosotros, que alguien me pregunta, oye, Manuel, ¿qué es mejor? el vehículo eh, diésel? o gasolina, o híbrido, o eléctrico que me compro. ¿no? Y entonces en mi clase siempre suele haber el, el, el listo ¿no? que levanta la mano y dice, yo sé, el eléctrico es peor según sale de la fábrica. ¿Por qué? Porque para fabricar un vehículo eléctrico necesitas más emisiones, es más intensivo en energía, en recursos, es peor, tiene más emisiones, pero como lo vas a ir utilizando y tiene menos emisiones que el otro, va a llegar a un punto de equilibrio, por un año, dos años, y entonces el coche eléctrico es mejor. Eso es como nivel 1 de compresión del problema. Pero llega otro alumno o alumna que está por ahí y dice, yo tengo algo que decir. El coche eléctrico, sí, eso es verdad, pero el coche eléctrico tiene un montón de electrónica y unas enormes baterías. Eso es residuo electrónico con ruedas. Al final de su vida vamos a tener un problema con ese coche, con todas esas electrónicas, con toda esa... Vale, y esta es la discusión habitual. Ahora os pregunto, ¿cómo veo yo ese problema? Porque yo no lo veo así en absoluto, lo veo de otra manera completamente distinta. ¿Queréis saber cuál es? Yo hago la pregunta. Vale, tanto el eléctrico como el otro, ¿cuánto tiempo están aparcados frente al tiempo que están conduciendo? Los coches de media están aparcados el 96% del tiempo. O sea que esa conversación que acabamos de tener, que nos la estábamos creyendo, estábamos apasionados, era sobre el 4% del problema. Porque durante el 96% del tiempo ese coche es una escultura moderna que tenemos ahí, muy bonita, a lo mejor, muertera, no lo sé, pero es lo que es. ¿Y cuál es la ocupación media de ese vehículo cuando se conduce? 1,3 personas. Un poco raro pensar quién es el coma tres, ¿no? Pero es la, la media, ¿no? 1,3 personas. Es más, si vemos ese 4%. El 4% durante el tiempo que se usa, el 2,5% es ir del punto A al punto B. Para eso tenemos coches, ¿no? Se supone, para ir del punto A al punto B. El resto es buscar aparcamiento y estar en atascos. Y para eso gastamos casi la cuarta parte de nuestra renta disponible en Europa, para ser propietarios de coches. Entonces, es como... ¿y nosotros somos la, civiliza... la especie más inteligente del planeta? Usamos todos estos recursos para fabricar estos coches que no utilizamos, que nos cuestan una pasta y cuando los usamos estamos en un atasco y estamos nosotros solos, ¿veis? Al hacer este planteamiento que se abre ahora el pensamiento exponencial, es decir, ¿cómo podemos llevar la gente del punto A al punto B sin toda esa locura de los vehículos? ¿Cómo podemos tener vehículos que se comparten? En teoría podríamos eliminar el 90% de los vehículos que hay en la, en la calle. ¿Ves? Hemos cambiado de una conversación donde las posibilidades eran pequeñas a algo exponencial. Y eso es la conversación de economía circular y de economía regenerativa. Es un rediseño total de cómo se genera valor en la economía. Y, de... y la conversación de sostenibilidad no va por ahí. Es como podemos poner una tirita. La tirita tiene que ser de color verde, por supuesto, con una florecita. Pero, ¿cómo ponemos estos parches y estas tiritas a la economía? Que tenemos, que es un, un diseño muy primitivo en el fondo. Entonces, eso es uh, otra de las recetas fáciles. ¿no? Y hablando de diseño, fijaros que todo lo que lo que estáis viendo aquí, excepto nosotros, bueno, nosotros no sé si somos diseño, somos diseño evolutivo, ¿no? los seres humanos. Uh, pero todo lo demás ha sido diseñado por alguien. ¿no? Nuestras ropas, nuestros objetos, diseñado por alguien, ¿no? Y vivimos en un mundo donde hay libertad de diseño y un principio de innovación que significa que cualquiera puede diseñar lo que quiera, como quiera, y si te inventas algo nuevo, que es una tecnología o un material nuevo mejor, siempre y cuando no esté prohibido. ¿vale? Entonces, ese es el mundo en el que vivimos. Bueno, pues el 80% de los impactos económicos, sociales, pero también ecológicos de todo se determina en la fase de diseño. Por eso el reciclaje es un... Es un dolor de cabeza para todo el mundo, porque las cosas no han sido diseñadas para ser recicladas. El tipo que diseñó cómo se iba a embalar, yo qué sé, este reloj, creó el embalaje, pero no pensó en su vida final y no se coordinó con los otros que están generando embalaje por todo el mundo. Entonces, no va a funcionar ningún esfuerzo de sostenibilidad si no vamos al diseño. Y al ir al diseño nos encontramos un problema. El principio de innovación que yo decía antes. Hoy había traído un, una revista que tengo del año 55, 1955, en la que se habla de innovaciones del futuro. Es muy gracioso ir a revistas de hace 50 años, 70 años, y ver su descripción del futuro. ¿no? Pero en esta acertaron. Describían los objetos de usar y tirar de plástico. Se había inventado el plástico y entonces salía una familia muy feliz tirando todo por los aires, todo, llenos de basura, llenos de cosas, bien, felices y ponía... Los objetos desechables van a aliviar las tareas domésticas. Este es el futuro. ¿no? Ellos no sabían. Ah, en la siguiente página sale una, una mujer muy bien vestida que está cocinando en un uh, hornillo desechable. Da de ejemplo de objetos desechables del futuro. Es un hornillo desechable. Y pone: Gracias al amianto no se quema. El amianto, no sé si lo sabéis, pero es algo cancerígeno que está prohibido. ¿no? Pero en esa época no se sabía como cuando se, creó, eh, se inventó el radio, que era un material radioactivo. Las primeras bebidas energéticas, el primer Red Bull, era agua con radio. El tipo que lo inventó le tuvieron que enterrar en un ataúd de plomo, porque estaba radioactivo, se murió, claro. ¿No? Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos el principio de innovación. Todo lo que no está prohibido, todo lo que no se demuestra científicamente que causa daño, está permitido. Por esa razón, si yo hiciera un análisis de sangre a todos los que estáis aquí ahora mismo, 100% positivo por bisfenol A, probablemente, zalatos, eh, sustancias perfluoroalcalinadas y también microplásticos. ¿no? Justo esta semana ha salido un nuevo análisis, un nuevo estudio científico, que los micro y nanoplásticos entran en el cerebro dos horas después de su ingestión. Desde la semana pasada, yo esto no lo sabía. Estamos todos contaminados. Entonces, ¿qué ocurre? Que si el bisfenol, a, por ejemplo, es un problema, hay que poner científicos, dinero, gente a investigarlo para que se prohíba. En el momento que se prohíba, eso es un aditivo del plástico, que lo hace brillante y bonito. Entonces, eso es algo interesante de lo que no se habla demasiado. Vivimos en un mundo de libertad de diseño y de principio de innovación. Lo contrario sería el principio de precaución, es decir, tú puedes... Diseñar, inventar, poner cualquier sustancia en el mundo, pero tienes que demostrar que es segura. Entonces es importante recordarlo porque nadie nos dice eso. Somos nosotros los que tenemos que educarnos. Somos nosotros los que tenemos que ir a Internet o a una charla que doy yo sobre toxicidad de plástico, o lo que sea, para enterarnos de cómo protegernos ¿no? frente a estas cosas que son legales y que están funcionando y que poquito a poco vamos descubriendo. Que son nocivas y las vamos prohibiendo con un costo enorme, porque las cobayas somos nosotros. Es un poquito duro esa, esa realidad, quizá preocupante, pero lo bueno es que os lleva a tener un espíritu crítico, que es otra cosa imprescindible y ausente de la conversación sobre sostenibilidad. La necesidad de pruebas, de evidencias científicas, de cualquier afirmación que se haga de que algo es bueno para el medio ambiente. El otro día pasé al lado de una gasolinera tenía un letrero enorme que ponía aquí cuidamos el medio ambiente. O ves un, una bolsa de plástico que pone esto es bueno, nos preocupa el medio ambiente. ¿Qué significa todo eso? ¿No? Necesitamos pruebas científicas, estándares, información sobre qué significan todas esas cosas. Y eso es algo que yo estoy seguro que en el futuro también va a eh, escandalizar. De mismo modo que nos escandaliza ver esa revista del año 55, que estaban en contacto con amianto, que estaban eh, tomando radio, un ¿no? material radioactivo. Eh, es una buena pregunta hacerse. ¿Qué estamos haciendo hoy que va a ser muy sorprendente dentro de, no sé, 20 años o a lo mejor antes? Bueno, Manuel. Eres autor de Albatros, un documental que habla sobre las aves marinas y la basura plástica, que esas imágenes han dado la vuelta a todo el mundo. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre este tema y la problemática que tiene? Uh -huh. Uh -huh. Ah, muchas gracias por tu pregunta. Eh, sí, eh, yo fui cofundador, coproductor de, de documental Albatros, que cuenta la vida de, de estas aves marinas, ¿no? los albatros que viven... En el Océano Pacífico, para que te hagas una idea, son capaces de volar 500 kilómetros al día. Se van a comer desde Midway a México o a Japón. Son los amos del, del Océano Pacífico. Viven hasta los 70 años, que sepamos. Y mantienen su pareja de por vida. No tienen depredadores naturales. Entonces, cuando vas a esta isla, que es el único momento en su vida en el que están en tierra una temporada, es para anidar y tener sus polluelos, ¿no? Entonces estás ahí en la isla y es como estar en el jardín del Edén, porque no tienen miedo. Se acercan, curiosean, te tocan con su pico, puedes acercarte a sus nidos hasta tocar el huevo, te dejan, es increíble eh, la experiencia, ¿no? Y hay más de un millón, está todo rodeado de aves, eh, es un estruendo, ¿no? Fantástica explosión de vida. Estos animales, durante millones de años, eh, han aprendido a turnarse, el padre y la madre, volar sobre el Pacífico eh, buscando comida. ¿no? Y lo que encuentran flotando siempre ha sido comida. Ahora lo que encuentran es plástico. Entonces, cuando eh, tienen sus buches llenos, regresan a la isla, lo regurgitan al pollo creyendo que es nutrición. ¿no? Eh, muchos de estos pollos no, polluelos no llegan a la vida adulta, mueren. Y cuando estas aves se marchan, después de su época de anidación, no queda ni una. O sea, la isla queda desierta de estas aves. Y lo que te encuentras son los cadáveres de los polluelos. Y es un clima cálido, se descomponen, entonces puedes ver el contenido de, su, de sus estómagos. ¿no? Esta jarra que tengo aquí contiene... Esto es el estómago de, un, de uno de estos albatros. ¿no? Tiene tapones de botellas, un montón de fragmentos de plástico variados, eh, muchos plásticos de un solo uso de los que encuentras en tu, en tu vida cotidiana, ¿no? abrir el, mirar dentro de estas aves era, era una experiencia alucinante. Eh, cepillos de dientes, uh, mecheros desechables, uh, maquinillas de afeitar, aplicadores de tampones, plotas de golf, eh, encontrabas aquí tengo algunas curiosidades más, eh, jeringuillas, aquí tengo uh, esto es como de un uh, pegamento o algo así. Uh, esto es un... Uh, es un rotulador de una de esas pizarras ¿no? que hay. Y jeringuilla hipodérmica, etcétera. ¿no? Eh, todo lo que nos encontramos en nuestra vida cotidiana. ¿no? Yo me acuerdo regresar de, de ver aquello. ¿no? Bueno, llorar a, a ríos ¿no? en, en aquella isla. Porque es mirarte al espejo. En el fondo es lo que hacemos nosotros. Nos ponemos un montón de cosas en nuestras vidas y en nuestros hijos que creemos que son buenas. ¿no? Confiando que son nutrición y en realidad es basura. Esto tiene toda la metáfora que tú quieras. ¿no? Desde medios de comunicación, noticias, a literalmente la comida, etcétera, ¿no? Y bueno, fue una experiencia muy profunda. Y me acuerdo volver y entrar en mi casa después de pasar un tiempo en Midway y entrar en el cuarto de baño ¿no? y ver... Todo, todo el plástico ¿no? luego ir a la tienda digo me voy a mi buena cooperativa ecológica y todo plástico ¿no? y me acuerdo de la desesperación ¿no? y fue el inicio de un trabajo que, que me, me sigue acompañando de eh, intentar comunicar el... qué significa que hayamos construido esta relación con el plástico tan equivocada los seres humanos que la te... es una tecnología muy poderosa pero la estamos usando muy mal y uh, del fruto de esos viajes también uh, to a lo largo de siete años se produjo un documental que se ha enseñado en naciones unidas y todos los vídeos que hemos sacado en, so en redes sociales han tenido muchas vistas ¿no? entonces uh, os podría hablar del plástico ¿no? de de por qué es un problema tan grande ¿no? pero también quería antes de hacerlo, Contaros una cosa, y es que el plástico es un ejemplo de una tecnología. Se inventó una manera de tomar cosas naturales o que tienen a, a carbono, hidrógeno, y polimerizarlas, hacer unas moléculas muy largas y muy resistentes, que es el plástico. Normalmente se hace con petróleo, se hace con gas natural, con hidrocarburos, pero se puede hacer con otras cosas, con patata, con cualquier cosa que sea orgánica. Se puede, casi se puede hacer el plástico, ¿no? Entonces, el ser humano descubrió una forma de crear un nuevo material que el planeta no puede digerir, un material sintético, primer gran material sintético. Um, muy barato, muy versátil, puede ser duro, eh, ligero, resistente, blandito, lo que queramos. ¿no? Qué tecnología tan maravillosa. Entonces, el plástico, todo lo que os voy a contar sobre el plástico es el plástico, pero es más que eso. Es una historia de cómo los seres humanos nos fascinamos con las tecnologías y no le prestamos atención a cómo las usamos, a los riesgos. No tenemos ese pensamiento crítico y el pensamiento sistémico de la naturaleza. Porque si lo hubiéramos tenido, hemos dicho un momento, ¿qué pasa si ese plástico se cae al suelo? ¿Qué pasa si se pierde en un bosque? ¿Lo va a poder... No, es sintético, ¿no? Entonces, el plástico es interesante, pero es también interesante porque si no cambiamos nuestra forma de pensar, nos dice un poco lo que puede ocurrir con otras tecnologías exponenciales, como es la nanotecnología, como es la biología sintética, como es la inteligencia artificial, que las usemos del mismo modo incorrecto y potencialmente devastador para, para nuestro medio ambiente, nuestra salud y nuestra vida. Entonces, para hablar del plástico, lo primero, el primer, el primer punto que tienes que entender es que el plástico es un material que el planeta no puede digerir, la vida no puede digerirlo. Estas moléculas son tan gigantes que las bacterias, los microorganismos, no pueden hacer nada con ellas. Es como si a ti te han de comer un bocadillo de jamón muy apetitoso, pero del tamaño del Titanic. Pues no me cabe en la boca, no me lo puedo comer. Es demasiado grande para los organismos que se dedican a ¿no? reciclar la vida. Es, son moléculas enormes. Entonces es un material que el planeta no puede digerir. No se biodegrada, pero se fragmenta. Y esto es una de las cosas más extrañas y peligrosas del plástico. O sea, se rompe en trocitos cada vez más y más, y más, y más pequeños, incluso hasta a nivel microscópico, pero sigue siendo plástico. No se, no se rompe en otras moléculas que puedan ser utilizadas por la vida, sigue siendo plástico. Entonces, un material que la Tierra no puede digerir, pero se fragmenta en millones, billones de partículas que contaminan todo... Hay una cosa que una civilización inteligente jamás debería hacer con semejante material, con semejante tecnología, y es utilizarla para fabricar cosas diseñadas para convertirse en basura. Embalajes, por ejemplo. Si tú tomas un material así, úsalo para cosas duraderas, porque el material es súper duradero. No lo uses para la cucharita de plástico. Para la anillita que sale del tetrabric de plástico, para todas esas chorradas. Lo primero que no debes hacer nunca con ese material. Entonces, un material que es. La tierra no puede digerir, pero se fragmenta. Se fragmenta en micro y nanoplásticos. Para que os hagáis una idea, eh, una persona de media ingiere, bebe y respira entre 3 y 5 gramos de micro y nanoplásticos cada semana. Eso es una tarjeta de crédito. ¿Vale? Eso es lo que se estima. En realidad la ciencia está empezando a entender esta realidad de los micro y nanoplásticos. Como os decía antes, ha salido un estudio que indica que están, pasan nuestra membrana y entran en el cerebro en cuestión de horas después de su ingesta. Han sido encontrados en, el, en la sangre, en la linfa, en distintos tejidos. No sabemos qué efectos tiene sobre la salud. Estamos empezando a descubrirlo. Nada bueno desde luego. Entonces, se fragmenta. Otra cosa interesante del plástico es que es un secreto, industrial. Es decir, que me dices? ¿El plástico es un secreto? Sí. Todas las cosas de plástico que vemos por aquí, que vemos en nuestra casa. Dices, bueno, es plástico, sí, debajo tiene un número de resina, esto es, yo qué sé, PVC o PET o vale. Pero el plástico se fabrica con aditivos. Esas propiedades tan versátiles que tiene dureza, resistencia, color, todo eso es con aditivos que le metes dentro. Hay unos 10.000 aditivos que se meten en el plástico, de los cuales unos 2.000 son peligrosos para la salud humana. ¿Dónde está la lista de ingredientes de cada plástico? Hay como 8.000 tipos de resinas en el mercado. Es decir, si yo soy fabricante de plástico y quiero hacer un, una cucharilla, pues hay unos fabricantes que me venden la resina, pero yo no sé los ingredientes exactos. No hay manera de saber. Dos mil y pico de esas sustancias, de esas 10.000 que se ponen como aditivos en el plástico, son peligrosas para la salud humana. Entonces, una civilización inteligente, ¿qué es lo que jamás haría... Con un material, una tecnología como el plástico que no sabes exactamente qué contiene, poner tu comida y tu bebida en ese material. Y eso es precisamente lo que hemos hecho: utilizar el plástico para alimentos. No sé si alguna vez, si tenéis tarteras de plástico en vuestra casa, por cierto, recomiendo que os deshagáis de ellas, ¿habéis visto alguna vez que al poner Tomate o curry, cosas de color, se queda el plástico coloreado. Cuesta lavarlo, ¿verdad? Ahí podéis ver que está habiendo una interacción entre la comida y el recipiente. El plástico es hidrofóbico, rechaza el agua. Se, le gustan los lípidos, las grasas. También reacciona más con los ácidos, como el tomate. Pone salsa de tomate, tiene grasa, tiene ácido. Hay una interacción. Por eso estamos todos contaminados. Si hacemos un análisis de sangre, todos tenemos bisfenol A. Por ejemplo, el bisfenol A dura en el cuerpo dos semanas, luego desaparece. Si toda la población lo tiene, significa que la exposición es constante. ¿no? Bisfenol A y otros muchos aditivos. Otra muy interesante es las sartenes antiaderentes. El recubrimiento que la hace antiaderente es un polímero, es un plástico. Y tiene unas sustancias que se llaman perfluoroalcalinadas, PEFAS. Llevan flúor. El fluor es el enlace químico más persistente de la naturaleza. Se cree que dura cientos de miles de años. Se cree porque nadie ha vivido tanto como para decir es verdad. Pero es así de pertinaz, ¿no? De hecho, los científicos que están investigando cómo nos afecta esta sustancia a la salud para obtener sangre humana en sus estudios que no tenga PFAS están teniendo que ir a por sangre que está congelada de la guerra de Corea. Porque desde entonces se popularizaron todos estos materiales. También los recubrimientos de la ropa impermeable. Cuando se forman esas gotitas en las cosas impermeables, esa es la capacidad que tiene esa sustancia. Son muy útiles, pero son muy tóxicas y duran para siempre. ¿no? Entonces, es un material de contenido secreto y tóxico. Otra realidad del plástico importante es que tiene una dimensión exponencial. Y esto es un poco difícil de comprender, pero sé que vosotros podéis. Lo que quiero decir es que la cantidad de plástico es tan grande que nuestro cerebro, que fabricamos, que nuestro cerebro no puede comprender las métricas que usamos para medir el plástico y para poder hacer algo al respecto. Por ejemplo, si yo os digo que se fabrican 450 millones de toneladas de plástico al año, decís, vale, parece mucho, pero ¿podéis visualizarlo? Yo no puedo. Pero mira, si se fabrican 450 millones de toneladas o más, eso es datos de hace un par de años, va creciendo exponencialmente, de los cuales aproximadamente un 40% se utiliza para qué? Para fabricar embalajes, para cosas que están diseñadas para convertirse en basura, de las cuales un 30% se calcula que terminan entrando en el medio ambiente, donde se convierte en contaminación plástica, microplásticos, contamina todos los ecosistemas del planeta. De esas 30 millones de toneladas al año que entran, unos 8 millones de toneladas, hay quien dice 12, hay quien dice 14, usamos lo más conservador, 8 millones. ¿Terminan dónde? ¿Dónde está cuesta abajo de todas partes? Y asotamiento de todas partes. En el mar. Son 8 millones de toneladas. Entonces, bueno, vamos a intentar visualizar ese trocito, ese fragmento. Hemos pasado de 450 millones de toneladas a el 40% que se utiliza para embalajes. El 30 de eso termina en el medio ambiente y 8 millones de toneladas, un porcentaje de eso, en el mar. Vamos a visualizarlo. Quiero que imaginéis vuestra playa favorita. Aquí en Madrid no hay muchas, pero habéis ido a playa alguna vez, espero. Vuestra playa y que os pongáis en esa playa. Ahora, ¿sabéis lo que es un metro no? de largo? Es como un paso, una zancada. Paso. En cada metro, Lineal de esa playa, vamos a poner 15 bolsas de plástico, la típica bolsa de plástico de la compra. Y cada bolsa va a estar llena de recipientes de plástico, de yogures, de champú, de lo que sea. 15. O sea que son, tenemos un metro, son cinco filas de tres bolsas más o menos, en cada metro lineal. ¿Sí? Por cada metro de playa. Y ahora vamos a extender eso por todas las playas de España y ahora por todas las playas de Europa y del mundo. Eso son 8 millones de toneladas de plástico y eso es lo que entra cada año en el mar. En Estados Unidos, que es 3% de la población mundial, en comparación a la población más o menos en Europa la, la cifra sea parecida, yo creo. Cada semana son 500 millones de botellitas de plástico que se utilizan para beber. De nuevo, otra cifra. Dices, wow, muchísimo, pero ¿cuánto es? Entonces hagamos un ejercicio. Cojamos una botella de plástico, la ponemos en fila con otra y otra y otra. Y hacemos una fila de botellas de plástico. ¿Sabéis cómo sería de larga? Por una semana, solo Estados Unidos y solo agua. Daría la vuelta al mundo cinco veces. Cinco minutos de consumo de bebidas en botellas en plástico. No aceite, no champú, no todas las millones de cosas que hay solo bebidas, solo Estados Unidos, cinco minutos, sería ocho campos de fútbol cubiertos de botellas. Si habéis estado en un campo de fútbol, imagínate, el doble. Esos dos campos de fútbol los haces dobles, tienes cuatro. Esa extensión cubierta, bien cubierta de botellas de plástico, cada cinco minutos, solamente por bebidas. Entonces, hay un problema de comprensión de la magnitud del problema. Porque nuestro cerebro se revela ante estos datos, ante la magnitud. Por eso es que todos los ecosistemas del planeta están contaminados. Porque dices, ¿cómo es posible que haya microplásticos? Están subiendo por las raíces de las plantas, y los estamos inhalando, si están en el agua de lluvia. Cualquier playa del mundo, si tomas arena aleatoriamente, da igual dónde te vayas, a la Antártida, a una playa allí maravillosa, que no ha ido nunca nadie, o un lugar tropical, coges una muestra aleatoria de arena, la miras al microscopio, microplásticos. ¿Cómo es posible? Parece inconcebible. Es por la magnitud de nuestra adicción al plástico de un solo uso. Es por eso que están las cosas así. ¿no? Entonces, vemos que tenemos una sociedad adicta al usar y tirar, que ya es malo, pero además usar y tirar recipientes de plástico y cosas de plástico, que es un material que el planeta no puede digerir, que es tóxico, con componentes desconocidos, que se fragmenta, que lo hacemos a una escala bestial, no, incomprensible, y que cuando la hemos exportado a otros países pobres, no, muchas veces vamos a esos países más pobres y decimos, pero mira, qué gente, está todo lleno de plástico, no saben que, que no hay que hacerlo ahí, que hay que poner la, la, el plástico en la basura. Nos damos cuenta que en el fondo ese modelo de negocio de envasar todo en plástico, porque cuanto más envasa y más pequeño es, sabes que más caro es, ¿no? El café en cápsulas, por ejemplo, es como 50 euros el kilo. Es, es una genialidad. El agua embotellada es el negocio más genial. ¿Sabéis que el agua embotellada cuesta mil veces más cara que el agua del grifo? Tú imagínate que te fuese a tomar un menú o un bocata y te pidiesen cinco mil euros. ¿Y es qué? Pero eso es lo que hacemos cada vez que tomamos una botellita. Bueno, pues todo ese modelo de negocio fantástico. Genera todos estos residuos. ¿Quién paga la gestión de esos residuos? Nosotros, las comunidades, los países. Ricos nos lo podemos permitir, pero en los países pobres no se lo pueden permitir. Si no tienen buenas escuelas, ni carreteras, ni infraestructuras, van a tener que concentrarse en estos maravillosos sistemas de gestión de residuos. No funciona así. No solamente eso. Mucho del plástico que se pone en contenedores de reciclaje con buena fe aquí en Europa o en Estados Unidos, termina siendo enviado a países en vías de desarrollo donde se quema muchas veces o termina en el medio ambiente. Y globalmente se recupera, no se recicla, se recupera un 14% del plástico. Y no digo reciclar muy a propósito, porque ahí viene un engaño que mucha gente dice, el porcentaje de reciclaje es el 20%. No, el 20% termina en un contenedor, es el primer paso. Reciclaje es cuando se ha convertido eso en otra cosa, ¿no? Si no en el reciclaje. Entonces, globalmente se recupera, no se recicla el 14% del plástico. Después de tantos años. Y nos dicen ahora que esa va a ser la solución. Bueno, hay porcentajes que se pierden directamente. Hay un 8% de todo eso que directamente se convierte en cosas no reciclables de nuevo. Por ejemplo, en no sé, la Copa del Mundo de Fútbol, dicen, los jugadores de la selección de Alemania van con camisetas hechas con plástico reciclado. ¿Vale? ¿Qué va a pasar al final de vida de esas camisetas? Van a ir a la basura. Ese tipo de reciclaje que no es en un ciclo, que no fabricas de un yogur, otro yogur, etc., fabricas una camiseta y la camiseta al final de su vida va a la basura, lo único que haces es retrasar la llegada al basurero. No es un reciclaje en ciclo cerrado. Solamente un 2% se incorpora a objetos parecidos a los que teníamos al principio, otras botellas, recipientes. Y digo se incorpora, no se convierte en. ¿Por qué? Porque el plástico pierde mucha pureza. Como está hecho de tantos aditivos, y está hecho con química, no está hecho con física. Eh, si estuviera hecho con física como el vidrio, el vidrio lo fundes, le das calor, se funde, vidrio fundido fabricas una nueva botella. Metal igual, el plástico no. Si tú fundes plástico, tienes plástico fundido, tienes un amasijo que no es de muy buena calidad. Va perdiendo calidad. Tienes que ponerle plástico nuevo. Es un proceso muy caro, muy ineficaz, mucho más complicado que usar plástico nuevo, plástico virgen. Entonces hay razones económicas y técnicas que hacen, aparte de la logística, que hacen que el reciclaje de plástico no sea una solución sostenible ni eficaz y no lo ha sido nunca. Y eso es un problema grande. ¿Cuál es la solución, entonces? Pues tenemos que reservar el plástico para objetos duraderos y dejar de fabricar cosas diseñadas para convertirse en basura con plástico. Tenemos que pasar a materiales más saludables, materiales que se puedan reciclar de verdad. Y si hay plásticos, además, tienen que homogenizarse, ser del mismo tipo de resina, con ingredientes conocidos, etcétera. Y sano, saber que podemos poner ahí comida, bebida, nuestros cosméticos o lo que sea. Y ahora mismo no existen esas garantías. Hola Manuel, tengo entendido que llevas años sin consumir plástico, pero ¿crees que realmente se puede vivir sin él? Es decir, ¿podrías contarnos un poco tu experiencia? Sí. Bueno, quien te diga que es como cuando te dicen que algo es cero emisiones, normalmente es cero, ¿verdad? O si sea, alguien te dice que vive sin plástico, ponlo en duda, es muy difícil, muy difícil, pero sí es posible y relativamente fácil. Y además, una experiencia muy buena, por muchas razones, educativa, enriquecedora, el eliminar los plásticos de un solo uso en tu vida lo más posible. ¿no? Es algo que hay que hacer de forma gradual, por ejemplo, empezando con las bebidas. Intentar no beber nada que venga en plástico. Es relativamente fácil el agua. ¿no? Yo he viajado por todo el mundo sin botellas de plástico, siempre he encontrado alternativas, siempre he encontrado. Incluso he ido por la selva y sitios así, me he llevado un filtro y he filtrado mi agua. Se me he buscado la vida. Relativamente fácil. Y en nuestro día a día en ciudades, eso es facilísimo. Además, te ahorras un montón de dinero. Por ejemplo, poniendo un filtro en tu agua del grifo, en lugar de comprar botellas o garrafas. ¿no? Más sano, cuidas tu salud. Um, bebidas. ¿no? Luego, eh, la alimentación también. Intentar eh, evitar todos los embalajes de un solo uso y los embalajes en general de plástico. Vas um, a proteger tu salud Vas a comer cosas mejores, porque normalmente los, embala... los alimentos más embalados suelen ser los más procesados y no de tan buena calidad y eh, también las bolsas para comprar todo eso es muy fácil muy fácil de eliminar. ¿no? una vez que has hecho eso en beber y comer digamos el siguiente paso puede ser los cosméticos ¿no? el cepillo de dientes, la pasta dentrífica, el champú, lo que sea. Y eso puede llevar un poquito más de. Pero no, son pasos. Si has dado el primer paso, ya estás eliminando a lo mejor el 80% de tu huella plástica. ¿no? Vas poco a poco y según te vas metiendo, pues ya vamos a por los cosméticos, vamos a por los productos de limpieza y así lo vas extendiendo. 100% va a ser difícil porque un día, yo qué sé, vas a necesitar comprarte, que tuve que comprar hace poco, unos auriculares. Se me habían estropeado pues, y no había manera de arreglarlos pues venían en plástico o sea te vas a encontrar el plástico por sitios insospechados la experiencia es educativa y es como un portal para empezar a ver también cómo funciona nuestra economía cómo funciona estos modelos de negocio del embalaje y el hiperembalaje lo innecesario y lo absurdo y también mucha gente que a lo largo de los años he conocido y lo han intentado me han venido y me han contado que se han transformado porque han empezado a poner más atención a qué comían o a qué cosméticos, ¿no? Han pasado a cosmética natural, se han aprendido a fabricar su propia mayonesa, por ejemplo, ¿no? O otros me decían que era la primera vez que ellos iban a un supermercado y pedían lo que querían, porque decían: por favor, no me ponga, no me ponga la bolsa de plástico, ¿no? Era como hasta la primera participación en, en sociedad, o en democracia de personas. Me llama la atención. Es desde luego una cosa fácil de hacer. Si vas gradualmente, si tienes paciencia y tienes también compasión por los demás, no, no caes en la ira, en la rabia. Porque claro, cuando sabes esto y vas al supermercado y ves a la gente y con la mejor voluntad dicen, le voy a poner una bolsita para que no se le uh, estropee. No, 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 muchas gracias. no, es, es, es duro, ¿no? O ves los globos, una fiesta con globos. Sabes que esos globos van a terminar en el medio ambiente, ¿no? Es, es difícil. Entonces, cuando tienes la visión, tienes el conocimiento... Tienes también la obligación de tener mucha compasión. Primero por ti mismo, porque no lo sabías, porque vas a seguir metiendo la pata, lo que sea, por los que están a tu alrededor. ¿no? Y desde ahí eh, viene mucho crecimiento personal también y mucha mucha conexión con otros ¿no? a través de, de eliminar el plástico en tu vida. Y es algo que todos podemos hacer y, y que recomiendo como experiencia. Hola Manuel. Qué importancia que es que tiene la educación a la hora de afrontar los retos medioambientales que tenemos. Pues la importancia es fundamental. Es decir, el nivel de ignorancia que tenemos y lo digo no con arrogancia, sino con con tristeza y con compasión y con también reconocimiento de que yo he sido parte de esa ignorancia, ¿no? Y yo aprendo enseñando, o sea, yo sigo aprendiendo un montón. Pero desde ahí hay que decir que nuestra sociedad en general sabe muy poquito sobre cómo funciona el mundo, la naturaleza, los sistemas vivos, sobre la cantidad y el calado de los cambios que tenemos que hacer. Y es necesario incorporar el pensamiento regenerativo, el pensamiento que imita a la naturaleza, se inspira en la naturaleza en todos los niveles de la educación. Y del diseño. Todas las escuelas de arquitectura, de ingeniería, de diseño de producto, de diseño industrial, de, de negocios, escuelas de negocios, todos los estamentos de la sociedad deberían tener como principios de diseño fundamentales el reconocimiento de que vivimos en esta realidad de un planeta y unos sistemas vivos interconectados y delicados. Sabemos muy poquito. Por ejemplo, el suelo fértil. Nosotros dependemos de, de una cosa que se llama el suelo. El suelo no es la tierra. El suelo es una capita que hay en el suelo, en un bosque o en, en las huertas, si son huertas que se han cuidado, huertas ecológicas, que está vivo. En un puñado de, de tierra, de suelo fértil, hay más microorganismos que seres humanos en el planeta. Hay miles de millones de ellos. Todos son esenciales para la función de las plantas de las cuales nosotros dependemos. La ciencia conoce apenas el 10% y ahí hay una de las mayores capturas de carbono del mundo. De hecho, desde el espacio, desde los satélites, se ve con sensores de CO2 cuando, la, cuando se aran los campos en cada hemisferio. Porque toda esa captura que hay en el suelo, al arar, se desprende y sale todo el carbono. Pero está agricultura industrial que hacemos, que lo que hace es destruir el suelo y destruir la capacidad del suelo para capturar carbono. Esto es solo un ejemplo. Del suelo no sabemos nada, de biología del suelo y dependemos todo de ello. De los océanos, que sabemos muy poquito. Los océanos están absor absor absorbiendo el 90% del shock térmico por el cambio climático. Cada vez que respiras, dos de cada cuatro respiraciones, el oxígeno es, viene de, del fitoplancton marino. Es imprescindible educarnos unos a otros a todos los niveles de la, de la sociedad, empezando por los líderes. Colectivamente estamos en una fase de nuestra cultura, de nuestra sociedad, en la que sabemos lo suficiente como para creer que sabemos, pero no lo suficiente para darnos cuenta que estamos completamente equivocados sobre sostenibilidad y sobre asuntos esenciales para nuestra supervivencia. Hemos llegado a ese punto. Sabemos crear los problemas, pero no sabemos solucionarlos. Entonces, educación es algo fundamental y soy un apasionado de ella. Pero tiene que ser una educación transformativa. Pensad esto: todo lo que yo os he contado en esta charla, datos sobre el plástico, no sé qué, todo esto está disponible por ahí en YouTube, en libros, en. La cantidad de información que hay ahora mismo en el mundo es exponencial. Desde que hemos empezado esta reunión hoy, hay N nuevos vídeos de YouTube, libros. A ver, esto es básico de económicas. Cuando hay muchísimo de algo, ¿qué, valor, qué pasa con el valor de ese algo? Va a cero. Es decir, que en el mundo en el que estamos y al que vamos, el valor de la información tiende a cero. Y si el valor de la información tiende a cero, os pregunto, ¿el valor de qué tiene infinito? Si la información su valor es cero, si está ahí disponible la tienes en el móvil, ¿qué vale infinito? Lo que vale infinito es saber las preguntas que tienes que hacer. Entonces esa es la buena educación, la que te deja con las preguntas correctas, porque si no hacen las preguntas correctas, nunca vas a llegar a las conclusiones correctas y mucho del problema que hay con los malos entendidos en sostenibilidad y en cómo transicionar hacia una forma de vida justa, abundante, sostenible, regenerativa, vienen de ahí, que no estamos haciendo las preguntas correctas. La pregunta no puede ser cómo hacemos menos daño al planeta, ¿no? Es como si vas en un avión, te vas a estrellar. La pregunta no es cómo tengo la pista de aterrizaje más larga, Estar, en lugar de estrellarme ya, ¿estrellarme dentro de, de un minuto? No. Esa no es la pregunta adecuada. ¿Cómo causo menos daño a los sistemas vivos de los cuales mi vida depende, mi vida y mi salud? No? La pregunta tiene que ser cómo regeneramos la biosfera de forma constante para que nos dé abundantes servicios por los cuales no pagamos, son gratis. ¿Cómo podemos meter eso en nuestra economía, en nuestras acciones cada día? para que esté en el ADN de nuestra economía, de nuestra forma de ser y de habitar este planeta, esa regeneración. ¿no? no es el cuidado, no es el respeto, es el ser un aliado activo de los seres vivos, firmar una alianza con ellos, con los sistemas vivos de los cuales somos parte. Pero hay algo a mí que eh, me da esperanza y que yo he visto y comprobado una vez y otra vez. Y es que cambiar las creencias es difícil, pero se pueden cambiar los comportamientos. Y si tú cambias los comportamientos, cambias tus creencias. Hay una relación bidireccional. Entonces, si empezamos a hacerlo, si empezamos a implementar estas soluciones en nuestra vida cotidiana, empezando por nuestros hogares, cambia nuestro sistema operativo. Si empezamos a, ir a la naturaleza, empezamos a cultivar la tierra, empezamos a interesarnos por qué comemos, de dónde viene nuestra comida. Cómo funciona el suelo, cómo funcionan los ciclos hídricos, cuáles son las plantas nativas del lugar donde vivimos. Ese tipo de cosas va a cambiar nuestras creencias más que estudiarlas en un libro. Por eso toda mi enseñanza es siempre aplicada. Cosas que me dan esperanza. Ayer, eh, justo ayer, tuve eh, la penúltima clase de mi curso de economía regenerativa en Harvard, que es la primera vez que lo enseño. ¿No? Yo, Hace años que propuse en Berkeley un curso de economía circular. Y me dijeron, ¿eso qué es? Y se lo tuve que explicar. Y digo, bueno, vamos a ver. Y bueno, así terminamos sabiendo ellos y yo lo que era y los estudiantes también. Y ahora estamos empezando uno de economía regenerativa, ¿no? Que es también un, un reto, ¿no? Definir eso. Y algo que me, que me da también. que yo abordo con mucha humildad. Porque tengo que aprenderlo yo primero. ¿No? Y esa es otra. ¿Quién sabe de estas cosas? Pues. Nadie, ¿no? Estamos todos aprendiendo. Bien, lo que os quería contar es que vinieron dos personas eh, a, ayer a mi clase. Traigo mucha mucha gente de fuera a que vengan a contar sus experiencias. Uno de ellos se llama Dactalami, Ha escrito un montón de libros. Es un entomólogo, experto en insectos, y él se dio cuenta del papel que tenían, por ejemplo, las uh, eh, orugas. Las orugas dan un poquito de asco. ¿Os dan asco? La mayoría de la gente... También nos han educado nuestros padres con sus reacciones, ¿no? A veces ves a los padres con niños y la mamá hace... ¡Ah! Y el niño aprende eso, ¿no? Pues Dacta me ha estudiado las orugas y una, una pareja de pajaritos anidando puede consumir fácilmente entre 6.000 y 9.000 orugas para sacar adelante un nido de pollitos. ¿Qué ocurre? Que con los jardines, los ajardinamientos que hacemos, que ponemos césped, matamos las plantas nativas de los lugares. Y las orugas no es que puedan comer cualquier planta, cada oruga, muchas de ellas tienen una sola planta que pueden comer. Entonces, colapsan las orugas, colapsan los pájaros, colapsan los ecosistemas. Y este hombre tuvo una idea. Ya que la naturaleza está tan destruida eh, y solo sobreviven parques nacionales, ¿Qué podemos hacer? Y a él se le ocurrió la idea de llevar los parques nacionales a los jardines de cada persona. Y crear un parque nacional que está hecho por millones de jardines. Y él te da herramientas para que en tu jardín pongas plantas nativas, vienen las orugas y él cuenta las especies. ¿no? Él compró una finca y empezó a hacer esto y ha traído miles y miles de especies a vivir ahí, en su casa. ¿no? Increíble. Esa visión nueva de si no podemos restaurar la naturaleza, pero ¿cómo podemos ser creativos? ¿no? De aumentar la biodiversidad y la biomasa de esa manera. El siguiente que vino a hablar se llama Ralph Jamey. Es, esta persona fue director adjunto del Fondo Monetario Internacional. Uau, es como un gran organismo financiero ¿no? y es un economista financiero. Ni siquiera es un economista medioambiental, es economista financiero. Pero él tuvo una idea brillante con otros científicos. Él estaba de vacaciones en Baja California y estaba viendo ballenas, el típico barco que sales a ver las ballenas, qué bonito, haces una foto, te haces un selfie con la ballena, le dices a todo el mundo que has estado con una ballena. Pero estaba él con unos científicos ahí y empezó a hacerle preguntas sobre el ciclo de vida de las ballenas. Y le preguntó: ¿Las ballenas capturan carbono? Sí, claro, muchísimo. ¿Cómo que muchísimo? Sí, claro, la ballena cuando come el plancton, luego se sumerge, y cada vez que se sumerge hace caca. Y ese, eso es imprescindible para que aparezca un nuevo plancton, ese fitoplancton... Empezó a explicar los científicos cómo las ballenas capturan carbono. Y luego ese cuerpo enorme de la ballena, cuando muere la ballena, se hunde. Cualquier cosa que se hunde en el mar más de mil metros queda capturada a perpetuidad. Es carbono capturado a perpetuidad. Entonces dijo, ¿y cuánto carbono es? No lo sé. Vamos a calcular. Entonces se pusieron a hacer los cálculos. Y una vez que lo tuvieron, dijeron, ¿cuál es el valor del carbono ahora mismo en los mercados? Sabes que hay bonos de carbono. Si una empresa contamina un montón y no lo puedes evitar, pero puedes comprar bonos de carbono y se supone que alguien planta un arbolito o lo que sea para compensar ese carbono. Compras por tonelada de CO2. ¿Cuánto vale la tonelada de CO2 ahora mismo en el mercado? 60 dólares, lo que sea. Multiplicó, tres millones y medio de valor de una ballena, de media, tres millones y medio de dólares. Esto tiene que estar mal, vamos a hacerlo otra vez. Repitieron varias veces los cálculos y ese era el valor correcto de una ballena en términos solo de carbono, no los demás servicios que da el ecosistema. Le llamaron de África, oye, ¿y qué pasa con los elefantes? Lo hizo para el elefante: dos millones y medio por un elefante. Se dieron cuenta que se podía hacer un mercado de carbono para salvar la naturaleza. Ahora están calculando el valor que tienen las praderas oceánicas. Habéis oído hablar de las hierbas oceánicas, la posidonia, no son algas, son, son hierbas. El mayor experto del mundo es español, se llama Carlos Duarte. Empezó a trabajar con Carlos Duarte. Se están dando cuenta que, por ejemplo, las Bahamas tenían más dinero y más posibilidad de ingresos económicos por el carbono de sus hierbas oceánicas que por el turismo. Y que en lugar de construir más puertos deportivos y hoteles, lo que tenían que hacer era cuidar. Sus praderas oceánicas y empezar a recibir esos fondos. Fijaros lo que pasa cuando metes en la economía un servicio de ecosistema. En este caso, uno nada más, que es la captura de carbono. Tuvieron el problema de cómo lo vamos a medir y se les ocurrió una idea genial. Las praderas oceánicas están visitadas por el tiburón tigre. El tiburón tigre va allí a cazar. Pusieron cámaras y sensores en los tiburones tigre y descubrieron más del doble de las praderas oceánicas que creían que tenían. Hay mucho que se está haciendo. Lo que hay que hacer es conectar, crear masa crítica y poner esto como una prioridad encima de la mesa. ¿no? En... Yo me acabo de mudar a España después de 25 años en Estados Unidos. Os voy a decir una de las cosas que me ha... apetecía mucho volver a mi país. Me encanta, estoy aquí feliz. Pero una cosa que... Me llevó a irme, es los incendios forestales por el cambio climático. Yo vivía en una región de California con muchos bosques y desde marzo hasta noviembre tenía que tener mis maletas al lado de la puerta. En el coche llevaba extintores, una sierra mecánica, y un cortador de. una cizalla para cortar cadenas y candados, por si me tenía que meter con el coche por. El campo escapando de incendios forestales. Llevaba varias, varias radios, radios profesionales. Tengo, me hice, eh, saqué el permiso para operar radio y vivía, pues, como en el apocalipsis zombie cada vez más. Estas, estos incendios forestales eh, impulsados por el cambio climático de allí, California, se extendían a 100 campos de fútbol por minuto, algunos de ellos. Las nubes se ven desde la desde el espacio, ¿no? Entonces eso es lo que me impulsó a venir aquí a españa. nuestro mundo está cambiando. está cambiando además de forma exponencial. y esto es algo de lo que no hemos hablado hasta ahora para nada en esta conversación. hemos hablado del qué, cómo, cuál es el estado a y el estado b y el estado c del cambio, vale. pero no cómo cambian. y quería simplemente invitaros a que pensemos un momento en cómo es el cambio, cómo es el cambio ambiental, porque no es lineal, es exponencial. Y os voy a explicar qué significa esto. Es un poquito más abstracto, pero me vais a seguir. Hay un tío fantástico en Estados Unidos, se llama Albert Alan Barlett, ya falleció, desgraciadamente. Este hombre era profesor de matemáticas, era físico, descubrió que los seres humanos no entendíamos la función exponencial y pensó que nos íbamos a extinguir por ese, por ese motivo. Se convenció. No, no, de todos los problemas que hay en el mundo, el problema es la función exponencial y dedicó su vida a dar charlas sobre esto. Y, y diréis, bueno, esto, ¿qué me estás contando? A ver, a ver si lo, si lo pilláis conmigo. Yo también, me, me, a todos nos cuesta, ¿eh? a mí también. Os voy a explicar cómo es una función exponencial. Imaginemos eh, dos piscinas, del tamaño que sean, piscina olímpica o de caser, iguales. Piscina A y piscina B. Las vamos a llenar de agua, están vacías. Queremos darnos un bañito. Vamos a llenarlas. La piscina A, la la vamos a llenar con un tubo de agua que echa una cantidad de agua constante. Lo que sea, 100 litros al minuto, me da igual. Un chorro de agua, ¿lo imagináis? Y se va llenando como poquito a poco. Eso es una función lineal. La piscina A. La piscina B, que es igual de tamaño, vamos a llenarla con un gotero. De esos que echa una gotita. Pero lo que vamos a echar es una sola gota. Pero con nuestra varita mágica le ponemos una función que esa gota se duplica cada minuto. Luego no tienes una gota, luego no tienes dos gotas, luego no tienes una cucharita, luego dos cucharitas. Sí, me estáis siguiendo. Entonces, ya os pregunto, ¿cuál se va a llenar antes? Uf, ya son unas buenas matemáticas, ¿no? A calcularlo, ¿cuál se va a llegar antes? Pero eso no es lo importante. Lo importante es cómo se van a llenar. Cuando quedan dos minutos para que esté llena la piscina A, ¿cuánta agua hay en la piscina A, más o menos? Está casi llena, ¿no? voy a ir a cerrar el grifo de mi tubo que me la está llenando quedan dos minutos para que esté llena pues estará casi llena estoy esperando que suba un poquito más si yo me tiro no me doy el cabezazo en el fondo está llena de agua cuando quedan dos minutos para que se llene la piscina B cuánta agua tiene tiene la cuarta parte la cuarta parte porque se va a duplicar vamos a tener media se va a duplicar se va a llenar o sea que cuando faltaban dos minutos para que estuviese llena no te puedes tirar porque te abres la cabeza. Parece que no está pasando nada en esa piscina, que no va a estar llena nunca. Y te quedan dos minutos. A los dos minutos está llena y al minuto siguiente tienes dos piscinas. Te has inundado. Eso es una función exponencial. Al principio parece que no ocurre nada y de repente cada... Casi todas las funciones que tienen que ver con lo que está ocurriendo en el mundo ahora, cambio climático, pérdida de biodiversidad, todas las alteraciones que hay en los ecosistemas son funciones exponenciales. Cuando hay un cambio exponencial, tú no lo puedes cambiar con una mentalidad lineal. Necesitas una herramienta exponencial. La única herramienta exponencial que tenemos es la naturaleza. Esa es la herramienta exponencial. Por ejemplo, las praderas oceánicas, las hierbas oceánicas crecen de forma exponencial. Muchas especies de insectos, de micelio, de bacterias crecen de forma exponencial y al tiempo, crece su capacidad de captura de carbono y de proveer servicios de ecosistema. Esto ya es para nota, pero creo que es muy importante. El cómo es el cambio, la naturaleza del cambio. Y ahora parece que no están cambiando las cosas, que no están tan mal, que tenemos tiempo. Y ese es otro de los grandes errores también de la gente que trabaja en la sostenibilidad. De bueno, vamos paso a paso. Ahora sí, si vamos a cambiar las bombillitas y ya el año que viene. No, uh, no, no tenemos tiempo. No tenemos tiempo. Y si no lo hacemos nosotros, nuestra madre nos va a obligar a que lo hagamos, de la cual dependemos cada día. Y eso va a ser un poco más difícil de digerir que si lo hacemos nosotros y hacemos una alianza radical y regenerativa con esos sistemas vivos. Hola Manuel, que tengo entendido que tú eres el fundador de una empresa que utiliza eh, inteligencia artificial. ¿Cómo se puede utilizar esta tecnología para combatir el cambio climático? Es una buena pregunta y de hacerme esa pregunta viene el haber montado una, una ONG hace ya unos años, antes de que se... de no y toda la que se ha aliado, eh, sobre cómo puede la inteligencia artificial ayudarnos ¿no? en el tema de... Bueno, en general, en toda la transición tan profunda que tenemos que hacer a una economía regenerativa. Y mi fundador y yo identificamos un lugar en el que se podía intervenir, que es un lugar que causa mucho sufrimiento humano, que es la meteorología extrema. O sea, dentro de lo que es todos los problemas que tenemos, tenemos nueve áreas de, de límites planetarios, de capacidad de carga de nuestro planeta. Una de ellas es el clima también tenemos el agua, tenemos la biodiversidad, tenemos el ozono, tenemos eh, los ciclos geobiológicos del suelo, por ejemplo, el fósforo, el nitrógeno. De todo eso dependemos. Muchísimas cosas, ¿no? Es mucho más tenue nuestra existencia, ¿no? Pero de todo eso identificamos cambio climático y dentro del cambio climático fenómeno meteorológico extremo, como un lugar de posible intervención con inteligencia artificial. Pensamos que a lo mejor sería posible predecir estos fenómenos meteorológicos que causan tantísimo daño, ¿no? eh, fuertes tormentas convectivas, huracanes, olas de calor, eh, lluvias torrenciales, todo esto. ¿no? Prevenirlo con más anticipación y también prevenir el tiempo con mucha granularidad. Y si somos capaces de eso, si fuéramos capaces de eso en teoría, con una pequeña intervención como ala de mariposa, en el sistema climático, podríamos hacer que perdiesen energía esos fenómenos, fenómenos meteorológicos extremos o desviarlos a un lugar donde no causen daño. Es una visión muy futurista, muchos de los científicos con los que hablamos pensaban que era imposible, y una de las primeras cosas que hicimos fue crear un taller en la Universidad de Maryland con los mayores expertos en modelado numérico, teoría de caos, básicamente y expertos en, en, en climatología extrema, gente experta en, en uh, tornados, cosas así. ¿no? Y la idea es que rompiesen nuestra idea, que en esta idea vuestra es una locura. Pasamos todo el día allí, distintas ponencias, y se vio que sí, es una locura, pero se podría hacer. ¿no? Ya empezó una, esta organización que es más de investigación que de otra cosa, investigación in silico, es decir, en, en, con modelos de ordenador primero para luego llevarlo a, a la práctica. Es una buena pregunta, pero lo que es interesante es poner sobre la mesa el concepto de seguridad climática ¿no? y seguridad meteorológica. Nosotros, en el fondo, la agricultura y el desarrollo humano es cosa de 10.000 años, desde que el clima se estabilizó lo suficiente como que para que pudiéramos tener agricultura. Y, ¿no? Quizá hubo civilizaciones anteriores, hay gente que lo está revisitando ahora, pero llevamos con cierta estabilidad climática un buen tiempo y eso nos ha permitido como sociedad llegar a donde estamos. Si perdemos la seguridad climática, perdemos las demás seguridades, perdemos la seguridad de nuestras fronteras, la seguridad nacional, la seguridad hídrica, eh, incluso dentro de las fronteras puede haber movimientos de gente o problemas graves. ¿no? Se calcula que cada año hay 20 millones de refugiados climáticos en el mundo. Yo no voy a decir que yo fui un refugiado climático porque sería un insulto a los que de verdad son refugiados climáticos, pero sí es verdad que me tuve que mudar de un sitio que estaba totalmente acosado por los incendios forestales. ¿no? Entonces, um, es muy importante entender ese concepto que nosotros damos por hecho. Desde que empecé este trabajo, eh, la inteligencia artificial ha avanzado de modo exponencial. Hablábamos de la realidad exponencial, de repente parece que no pasaba nada y ChatGPT aprueba el examen para ser médico. Hace poco parecía que le podíamos preguntar de qué color era el caballo blanco de Santiago y te lo contestaba medio bien y ahora resulta que es mucho más capaz de lo que pensamos. Es un ejemplo típico de, 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 de crecimiento exponencial, la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial tiene un enorme poder, por ejemplo, para hacer posible, tendría, una economía circular. ¿Por qué? Estamos hablando de metabolización, como en la naturaleza se metabolizan, o en nuestro cuerpo se metabolizan todos los átomos, moléculas, eh, compuestos que hay de forma óptima. Si nosotros quisiésemos hacer esto en una ciudad, por ejemplo, no tenemos ahora mismo información ni capacidad de entender de dónde se está generando un residuo que puede ser un insumo para otra empresa, de dónde se va a romper algo. Es decir, podría ser fantástica la inteligencia artificial para optimizar la economía. Eh, hasta el punto de llegar a una circularidad y también para eh, promover esa economía regenerativa, ¿no? entender cómo, cómo funcionan los suelos mejor, las corrientes oceánicas, es decir, la inteligencia artificial puesta al servicio de la regeneración planetaria sería una herramienta poderosísima. Pero, de nuevo volvemos al plástico. El plástico es un material maravilloso. Lo vimos en la revista de 1955. Mirad, plástico, nuevo material. Pero habría que saber usarlo. No era el plástico, era cómo lo usamos. Lo hemos usado fatal. Podemos haberlo usado bien. No tendríamos todos los ecosistemas del mundo contaminados y este problema exponencial. Con la inteligencia artificial tenemos unos problemas todavía más graves en potencia. Y por ahora, por lo que estoy viendo, nos están cuidando. ¿no? Hay un problema de alineación de la inteligencia artificial con los intereses humanos que se desconoce y que no se está trabajando lo suficiente en él. Entonces, yo soy partidario de echar el freno en la inteligencia artificial hasta que desarrollemos los mecanismos por los cuales nos podemos asegurar que la inteligencia artificial, primero, que programamos los intereses de forma correcta que eso es una de las grandes dificultades alinearla con los valores humanos porque si no son muchos los que piensan muchos líderes autores Elon Musk el Isaac eh, Nick Bolstrom, muchísima gente que piensan que tenemos un riesgo existencial y que la inteligencia artificial se puede volver contra nosotros eh, hace unos años hice, <coughs> hice un ejercicio con una de mis mentoras, se llama Joanna Macy. Ella tiene 94 años ahora, eh, sigue enseñando, ha sido una de mis profesoras. ¿no? Y el ejercicio era una meditación con una persona que no conocíamos. Es como si yo me pusiera delante de uno de vosotros, sentados, uno enfrente del otro, en silencio. Meditación con los ojos abiertos, mirándonos. ¿no? Es un poco extraño, te puede dar la risa da vergüenza. Pero una vez que lo superas y conectas con la otra persona, no te relajas, ves que hay un ser humano, ¿no? Y pues empiezas a decir, wow, ¿Quién es un ser humano, digo. Y entonces eh, Joanna Macy iba dando las instrucciones dijo: Bueno, pues todos los que estáis mirando para allá vais a ser ahora, vamos a imaginar que sois seres de la hora, gente que está viviendo ahora. Y los que estáis mirando al revés, sois personas de dentro de siete generaciones en el futuro. Descendientes vuestros, ¿no? Entonces, facilitaba una conversación, nos metíamos en esos personajes. El personaje de quienes somos ahora es fácil meterse, pero el de dentro de siete generaciones, ¿no? Y era esa conversación, ¿no? Y era impactante porque tenías delante a tu descendiente. Y te decía, oye, ¿y tú cuando supiste todas esas cosas... ¿Qué hiciste? ¿No? Y esa es una de las preguntas que para las cuales yo me preparo cada día. ¿No? Si alguien del futuro me preguntase, ¿qué hiciste? Quiero tener una respuesta. Eh, nosotros hemos transformado el mundo, estamos transformando el mundo. El mundo es un mundo transformado, ya no es el mundo de antes, es un mundo transformado, herido, que se deshace pierde su biodiversidad, es lo que es. Nos rompe el corazón verlo. Tenemos que ver, no podemos escondernos, hay que dar valor. Ah, ese mundo transformado puede transformarnos. Si dejamos que nos transforme, evolucionaremos, sobreviviremos. Si lo negamos, por miedo, por lo que sea, si lo negamos y no dejamos que nos transforme, nos extinguiremos. O si no nos extinguimos y la persona del futuro nos pregunta, oye, cuando lo supiste tú, ¿qué hiciste? Pues nos echaremos a llorar. Y I... eso es algo que no quiero que no ocurra. Y de ahí sale un poco mi trabajo. Mi trabajo, tanto si es de educación como de ONGs, del plástico, lo que sea, tiene ese objetivo, ser un buen ancestro y hacer honor a, a este tiempo tan especial y tan importante que nos ha tocado vivir. Espero que os llevéis de hoy algunas pinceladas, algunas ideas y que tengáis la voluntad y el honor de dejaros transformar. Muchas gracias.